Vamos a seguir con ese álbum que hicimos la semana pasada, que era de unos colores así muy románticos, muy bonitos, y es este que tengo aquí. Le hicimos pues una bolsita muy muy bonita y se abre así de esta manera. Recuerden que les compartí un vídeo hace una semana de dónde comprar las telas de una manera muy fácil, asequible, económica, y que las pueden comprar a nivel de todo el mundo. El vídeo se los dejo abajo si quieren verlo, porque les recomiendo mucho mirarlo. También hay muchos materiales de scrap que he comprado allí y la verdad que merece la pena verlo. Bueno, y luego al salir el álbum, pues saben que me gusta mucho esta combinación de colores y aprendimos a hacer la semana pasada lo que sería todo lo que es la encuadernación del álbum junto con su lomo para reforzarlo, y aprendimos a colocar las hojas por dentro, que sería la encuadernación. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a empezar a decorarlo. Y bueno, tengo la primera hoja, que saben que me gusta mucho poner letras, escribir algo bonito. Y bueno, y ya luego vamos a hacer algún bolsillo especial que se abre. Y bueno, nada, los dejo con el vídeo, espero que les guste. No lo vamos a hacer entero ni lo vamos a decorar todo, sino unas cuantas hojas, porque la verdad que hemos decorado muchísimos álbumes en el canal. Y yo sí voy a mostrarles cada uno de los detalles de este álbum y les voy a ir explicando muy fácil cómo se ha hecho. Una de mis hojas favoritas de este álbum es esta de aquí, porque es algo que, bueno, realmente nunca había grabado en el canal esto, y son unos bolsillos, que son muchos bolsillos, y se abre como una especie de cuatro hojas, y me gusta mucho porque no solo es la sorpresa de ir abriendo el álbum e ir encontrando fotos, sino que es que caben muchísimas fotos, porque no solo podemos poner fotos aquí, sino que también aquí, aquí, y le ponemos bolsillos y agrandamos muchísimo más el álbum. Y queda muy, muy, muy lindo y me gusta muchísimo. Es muy fácil de hacer y bueno, nada, les dejo con el vídeo, les mando un beso muy, 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 muy grande. Empezamos a decorar. Lo primero que haré será cortar un trocito de esta cartulina, que es como una especie de yute, como rústico, con algo de brillos. Se compra en tiendas de manualidades. He cortado un trocito para ponerlo en una esquina, que me parece súper bonito. Y ahora voy a hacer una blonda con la troqueladora de Martha Stewart. Se las he mostrado en vídeos anteriores, donde comprarla incluso. Tienen que comprar primero el kit de iniciación y luego las troqueladoras de Martha Stewart, las de blonda. Yo tengo tres, estas son una de ellas. Y ahora pues también necesitamos algunos stencils, son opcionales. Yo aquí les muestro varios stencils que no son solo comprados, sino que también son hechos por mí. Los hago con la Silhouette y además los trocitos de letras o de dibujos que me gusten, que corto en cartulina, los corto y me queda como el negativo de esta silueta, y los utilizo como stencil. Como ven, tengo un montón, son cartulinas y funcionan perfectamente. Para la primera parte voy a usar madera, porque es una especie entre rosa, turquesa, verdes y amarillo, y le voy a agregar toques muy rústicos. Y ahora vamos a hacer una técnica que no se les había enseñado anteriormente, pero es un tip económico, y me encantan estos tips, y aquí les traigo el primero. Muchas no tienen la Big Shot, que es una máquina de troquelar, porque cuesta mucho dinero. Yo he buscado la manera económica de troquelar. Yo tengo la Big Shot, tengo la Silhouette Cameo, pero me encanta darles opciones económicas. Y es con esta maquinita que se llama Texture Bucket. Es una maquinita que también la venden en tiendas de manualidades, pero cuesta muchísimo menos. Cuesta unos 35 o 40 euros, en cambio la Big Shot cuesta unos 120-130, y la Silhouette entre 350 euros aproximadamente.
Y como ven, funciona perfectamente. Lo único es que tienen que agregar una base más. Más o menos una base de metacrilato o acrílico de unos 0,5 milímetros a 0,3 milímetros para que les funcione perfectamente. Estas bases yo las compré en bazares chinos. O también la pueden comprar en las tiendas de manualidades donde compran la textura y bouquet. Lo que hacen es comprar una extra y troquela perfectamente. Más adelante les daré más tips sobre cortar porque les voy a hacer un tutorial, se los ofrecí. Pero quería terminar con todos los tutoriales del Día de los Enamorados. Y por eso lo voy a dejar para después, para ahora después de terminar este álbum. Va a ser cortito porque no lo vamos a decorar entero. Solo les voy a mostrar y voy a irles explicando porque la verdad, como ven, es bastante sencillo, lo hemos hecho un montón de veces. Y en este me enfoqué un poco más en darles técnicas y explicarles un poquito más porque ya la verdad es que somos expertas. Esto de aquí me encanta, es un printable que he hecho en casa y bueno, dice "You are the best" y bueno, tiene un montón de para poner una palomita para decir que eres el mejor esposo, el mejor hijo, bueno, tiene un montón de frases y está súper bonito. Ahora vamos a usar embossing, como ven hemos usado el troquelado dándole un tip nuevo y ahora vamos a usar las tintas de embossing. Esto es una tinta de embossing y los polvitos de embossing. Estoy usando uno color oro mate y este sellito dice "nuestros momentos juntos", súper lindo. Una manera fácil de hacer estos tags o de estos adornos, pues si no tienen el embossing, con simplemente tinta, que yo les recomiendo mucho la página de AliExpress para las que viven lejos de España, porque yo sé que muchas de ustedes no tienen tiendas de manualidades cerca y es bastante complicado, y estos sellitos los he comprado allí. La verdad que vienen muy bien y además hay precios muy muy buenos, y lo mejor de todo, y por eso se los recomiendo, es porque venden en todo el mundo. Voy a hacer un falso cosido alrededor también con un boli de color oro. Brilla mucho y en persona se ve súper bonito. Agrego unos puntitos y termino de decorar. Lo que he hecho es hacer una ventana, que la hemos hecho muchas veces, para ampliar la superficie de la. Como ven, este es un stencil de lo que les estaba hablando. Es hecho con la Silhouette y lo hago con cartulina. ¿Por qué con cartulina? Dura bastante, la verdad, si lo cuido, dura. Y lo hago con cartulina porque cortar el stencil, que es como esta lámina de acetato, la verdad que las cuchillas duran muy poquito y a veces no es rentable. Por lo tanto, a veces lo hago con cartulina y queda muy bien. Miren cómo ven, el efecto es súper definido y queda muy bien. Estas pegatinas las he comprado en la tienda Casa en España, pero también las he visto en AliExpress. Y ahora vamos a usar otra técnica, la tercera técnica de este vídeo. Y esta me gusta muchísimo y también les voy a dar la opción normal y la opción económica de esta técnica. La opción normal pues es la maquinita que tenemos para hacer lo que es el brillante, que es la Mint. La Mint, yo tengo la Mini, que es de D-Sweet, y es una maquinita que lo que hace es a todo lo que sea negro, pero no todo lo negro, sino lo negro que vende la empresa, lo transforma y hace que se pegue este tipo de papel muy brillante, que lo hay de muchos colores. Hay dorado, bueno, de todos los colores, la verdad, hay aproximadamente unos 10 colores. Y lo que hace es aplicar calor, tiene diferentes tipos de intensidad del calor, y lo pasamos a través de allí, una carpetita transparente, que es simplemente nada, pasa a través del calor, y lo que hace es adherir este foil, que es brillante, a todo lo que sea negro. También existen otros accesorios como el lápiz, que es estupendo, se los voy a enseñar a usar. Y también existe este tipo como de gel, es como una especie de pegamento que lo que hace es, pues donde lo pongamos, aplica también este foil de color brillante. Como ven, aquí ven la prueba. Y ahora lo quito y queda perfectamente brillante. Es precioso, también esto me sirve, no lo tiro nunca, lo guardo. Y queda muy muy bonito, en persona queda súper brilloso y de muy buena calidad.
También estos venden pues todo lo que es los adornitos y una serie de cosas. ¿Cuál es la opción económica? Y sí, ahora sí a lo que todos nos interesa. Las que la tengamos, pues estupendo. Pero la opción económica es que esta maquinita no es imprescindible. Con una maquinita de plastificar, cualquiera funciona, cualquier máquina en el mercado que plastifique funciona. Lo único que tienen que comprar es los foil, es decir, este material fino, brillante. Y ese se compra en tiendas de manualidades. La verdad que el foil que venden en los chinos, en los bazares chinos, no funciona. Entonces eso sí que tiene que ser comprado. Pero bueno, cuesta aproximadamente unos 6-7 euros, así que viene muy bien. Con cualquier maquinita, en el Líder venden una maquinita de plastificar que viene estupendamente para esto. Yo quería la maquinita y la he comprado, pero la verdad que la opción económica es esa. Y la segunda tip para que sea económico es que pueden usar cualquier impresión, pero que sea de impresora láser. Si no tienen impresora láser en casa, pueden ir a una imprenta y que lo impriman cualquier tipo de printable color negro en láser. Aquí estoy usando el lápiz, bueno, algo muy rapidito, la verdad que yo no tengo muy buena caligrafía, me encantaría tenerla. Y bueno, como ven, se puede usar sobre stencil, el lápiz, o podríamos hacer cualquier tipo, y ven, queda perfecto. Yo lo he hecho muy rápido, si hubiera hecho un poco mejor este, lo impreso en láser y también lo podría hacer un poco brillante. Y así ha quedado el resultado. El próximo vídeo les voy a mostrar muy rápido todo lo que he hecho en el álbum, porque quiero hacerlo rapidito para terminar el 14 de febrero. Y espero que les esté gustando. Este vídeo me ha gustado mucho porque les he dado muchas técnicas y sobre todo me encanta darles tips económicos. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Adiós.